Solemne, ¿verdad? Contentos pues de compartir con el matrimonio Martínez pues este momento. Pues como todos sabemos, la idea de esta reunión es escuchar un discurso de consejos bíblicos para que entonces ellos, recordando los puntos principales que Jehová espera que observemos en el matrimonio, pues les vaya muy bien también, ¿verdad? Al estar cerca de ellos. Así que para comenzar queremos pedirles que se unan a nosotros en una oración. Con la recién pasada, ellos, para la información, ya son esposos. Entonces, a partir de ese momento, Jehová, de nuevo insisto, desea que ustedes sean felices. Pero, ¿por qué esto del matrimonio? ¿Por qué Jehová crea esa provisión tan amorosa? Bien. Jehová crea al primer hombre, Adán, un ser humano perfecto. Adán empieza a observar que todos los animales tienen pareja. Y él se ve solo, sin nadie. Entonces Jehová llega a la conclusión y dice que Adán también necesita un ayudante, necesita un complemento para cumplir con un mandato, que es el de llenar la tierra y sojuzgar. Entonces, cuando se da cuenta de eso, ¿qué hace Jehová al respecto? Busque conmigo, por favor, el libro de Génesis, en el capítulo número 2, y los versículos 21 y 22. Notemos cómo Jehová toma cartas en este asunto y cómo provee a ese primer hombre, Adán, esa pareja. Versículos 21 y 22 dice así: estos dos versículos. Por lo tanto, Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y entonces cerró la carne sobre su cuerpo. El versículo 22: Jehová Dios procedió a construir de la costilla que había tomado del hombre. ¿Qué cosa? Una mujer, y traerla al hombre.
Y el versículo 24, por favor, lee así: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y tiene que adherirse a su esposa, y tienen que llegar a ser una sola carne. Noten qué interesante esta parte de la historia. ¿Qué estaba haciendo Jehová? En los versículos 21 y 22, él crea, la hace del hombre, de una costilla. Luego él los une, los casa como primer pareja. En el versículo 24, Jehová está estipulando un momento contigo para ver qué es lo que Jehová va a exigir de ti como esposo. Primera carta a los Corintios 11:3 dice así: pero quiero que sepan que la cabeza de todo varón es el Cristo. A su vez, la cabeza de la mujer dice, ¿quién es? El varón. A su vez, la cabeza de Cristo es Dios. Observemos un momento. A partir que tú te casaste con Raquel, Jehová te nombra cabeza. Su cabeza. Tú, a partir de ese momento, has sido nombrado jefe del hogar. ¿Ya? Así. Principio, primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Sí. Tienes que aprender a ser un cabeza amoroso. Sí. ¿Por qué digo tienes que aprender? Porque esto es algo que se va teniendo en el tiempo. Como humanos tenemos ciertas situaciones que a veces no actuamos, queremos imponer. Un momento. No la debes imponer, la debes dar con amor a tu querida esposa Raquel. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué envuelve? ¿Qué implica esta Jehová? Implica que tú manifiestes buen juicio. Ese buen juicio tú lo vas a ir adquiriendo a medida que vas estudiando la palabra de Dios. Cierto, ya tú tienes algunos años de ser testigo de Jehová. Conoces a algunos testigos. Pero, papito, te reto. ¿Qué indica eso? Indica la necesidad en el sentido material, espiritual, emocional. Y la necesidad que Raquel tenga relación a él que ha tenido. Muchos esposos no toman la iniciativa en adoración a Dios, ya que para ellos no es esencial. Para ellos lo esencial son otras cosas. Pero ¿qué hay de nosotros como testigos de Dios? Para nosotros lo esencial es la espiritualidad. Por eso, tú tienes que darle prioridad de atención a eso, a la espiritualidad. Yo, Edgar Ernesto Martínez, te acepto, Stephanie Raquel Díaz. Te he aceptado, Stephanie Raquel Díaz. Como esposa. Como esposa. Para amarte y cuidarte con ternura. Para amarte y cuidarte con ternura. Según la ley divina expuesta en las Santas Escrituras. Según la ley expuesta en las Santas Escrituras. Para los esposos cristianos. Para los esposos cristianos. Mientras ambos vivamos juntos en la tierra. Mientras ambos vivamos juntos en la tierra. Dentro de la institución divina del matrimonio. Dentro de la institución divina del matrimonio. Ahora, yo, Stephanie Raquel Díaz. Stephanie Raquel Díaz. Te he aceptado. Te he aceptado. Edgar Ernesto Martínez. Como esposo, para amarte cuidarte con ternura cuidarte con ternura
y respetarte profundamente. Y respetarte profundamente. Según la ley divina, expuestas en la ley. Parte emocionante. Según la ley divina. Expuesta en la Biblia. Expuesta en la Biblia. Para las esposas cristianas. Para las esposas cristianas. Mientras ambos vivamos juntos en la tierra. Mientras ambos vivamos juntos en la tierra. Dentro de la institución divina del matrimonio. Dentro de la institución divina del matrimonio. Ahora, ellos también quieren intercambiar anillos. Qué jovencito Mateo, días, ¿no? 11 días se te pasen a quedar los anillos. Señal externa y visible para que todos sepan que este hombre y esta mujer se han unido en matrimonio. Ahora vamos a hacer una oración para pedir la bendición para estos recién casados. Me complace presentarles al matrimonio Martínez Díaz. Bonito, ¿verdad?, de consejos bíblicos. Deseamos pedirles a nombre de ellos, bueno, usted puede expresar sus felicitaciones, ¿verdad?, cuando concluya esta reunión, puede pasar aquí a la plataforma. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a entonar un cántico. Después del cántico, el matrimonio Martínez Díaz nos ha pedido que primero pasen los familiares para poder felicitarlos, tomar sus fotos y todo, ¿verdad? Y después, pues, todos los que así deseemos también encomiarlos y todo, ¿verdad? Vamos a pasar. Pero queremos pedirles, hermanos y amigos, que sea de una manera breve, porque como hay una reunión unos momentos después, ¿verdad? Entonces les queremos pedir que no se vayan a quedar, digamos, después de felicitarlos por ahí, sino que vayamos abandonando el local, ¿verdad? Ya que así pues vamos a poder permitir que la reunión no tenga ningún atraso, ¿verdad? La otra reunión. Bien, dicho esto, queremos invitarles a ponerse en pie y vamos a entonar un cántico. Este cántico es el número 87 y lleva como tema Seremos uno, y está basado en Génesis capítulo 2, versículos 23 al 24. Mi amor a Dios soledad.
Bien, queremos anunciarles que pueden pasar de este lado. ¡Lo viste!
Despacio. Para que se inspire el novio y le siga cantando.
cantando desde ya. Un besito. Uno, dos, tres.
queda el cachete. Vale. ¿Cuál es el cachete? ¿Ah? No, pero... Contraten.